Pasamos entonces con la información que se conoció en los últimos minutos. En este martes, el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos confirmó la cantidad de casos activos que vamos a estar mencionando a continuación. Hace instantes nada más, habitualmente lo hace inmediatamente luego del mediodía. Hoy, con la confirmación de 187 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 96 corresponden al departamento Paraná, un total de 15 departamentos tuvieron confirmación de casos positivos de coronavirus en esta jornada. Esto da un total desde el inicio de la pandemia en la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente desde el mes de marzo, de 8.546 casos en la provincia, de los cuales al momento se recuperaron 3.539. Esto da como un total de casos activos, 5.007 casos activos en estos momentos, de los cuales la mitad, aproximadamente unos 2.507 casos activos, se encuentran solamente en la ciudad de Paraná. Y este es el dato que seguramente en los próximos días el COES va a estar analizando para elevar el informe a nivel nacional y para que a partir de eso se determine cómo continúa la cuarentena en la provincia de Entre Ríos, pero fundamentalmente en la capital provincial. Hoy se conocieron declaraciones de Diego Garcilaso. Nosotros hemos charlado también en el programa con él, el director de epidemiología de la provincia, que comentó que venimos a los últimos 15 días con un promedio de 120, 125 casos. Se logró una meseta, esto quiere decir que no hay una curva ascendente de nuevos casos positivos en la provincia, pero esa meseta que se logró es bastante elevada y mucho más si tomamos en cuenta que entre 80 a 120 casos solamente se confirman en nuestra capital provincial. Así que es realmente preocupante la situación epidemiológica en la capital de la provincia, en la ciudad de Paraná, con una ocupación al momento que supera el 90% de las unidades de terapia intensiva, sobre todo los efectores públicos y sobre todo haciendo hincapié en lo que en estos momentos sucede en la unidad de cuidados críticos del Hospital San Martín aquí en la ciudad de Paraná. Nos comentó también que hay aproximadamente 30 localidades de la provincia, dentro de las cuales está, por supuesto, Paraná, también Gualeguaychú, Chajarí también, Diamante, por otra parte, que están presentando algún tipo de transmisión local, ya sea transmisión por conglomerado o bien casos de circulación comunitaria, como en Gualeguaychú y como en la capital provincial. Y en este sentido comentó también que está comenzando a preocupar sobre todo la situación epidemiológica de las localidades más cercanas a la ciudad de Paraná, como Diamante, como Viale también, en donde últimamente y sobre todo los últimos 7 días se ha dado un aumento considerable de los casos. Y fundamentalmente esto tiene que ver con que si estos pacientes que se confirman en estos días generan o presentan sintomatología moderada o graves que necesiten internación, muchos de ellos van a tener que ser derivados a la capital provincial precisamente para recibir los cuidados pertinentes. Así que realmente es una situación que se está complejizando sobre todo la última semana. Hizo referencia a la cantidad de testeos diarios. En un total de 300 a 400 testeos diarios está realizando el laboratorio de la provincia, el laboratorio de epidemiología de la provincia de Entre Ríos. Otros 40 aproximadamente se están concretando en diferentes establecimientos privados, en diferentes laboratorios privados también. Y lo que está preocupando es el nivel de positividad. Explicó Garcilaso que es en estos días, en la última semana, entre un 30 a un 40% de casos positivos en relación al total de los testeos que están concretando en la última quincena. Por otra parte, continúan los errores, si bien esto puede llegar a suceder, de hecho también en otras provincias ha sucedido. Nosotros conocimos el caso del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Ángel Giano, con falsas confirmaciones. Esto volvió a ocurrir este fin de semana con una joven que empezó a presentar sintomatología asociada a COVID-19, llamó al 0800, desde el 0800 la derivaron al laboratorio, se hizo el hisopado el día domingo pasado, le dieron un resultado positivo, que luego de 24 horas recibió un mismo comunicado por parte del mismo teléfono confirmando que había sido un resultado negativo, que había sido un falso positivo. Así que estas cuestiones de... Perdóname, pero la equivocación tiene que ver con... digamos, el resultado que te dan desde el laboratorio o también las ganas de decir tengo COVID. Realmente, o sea, yo estoy viendo que hay una psicopatía también, que hay que estudiarlo esto, de por qué los funcionarios, artistas, deportistas, gente, digamos, conocida, y los no conocidos también,
tienen una locura con querer comunicar que tienen COVID. O sea, sinceramente, digamos, aíslense, muchachos, hagan todos los deberes, y muchachas, pero estas cosas, me dan el resultado, enseguida ya lo publico en Twitter, por ejemplo. Como pasó el caso, digamos, del presidente de la Cámara, ¿no? En este caso puntual, en los dos que estamos comentando, tanto el de Ángel Giano como el de esta joven que comenzó con síntomas, recibieron la confirmación a su teléfono celular desde diferentes laboratorios. En uno de los casos fue público, en otro de los casos fue privado, recibieron la notificación con la confirmación positiva para COVID-19. Uh-huh. Luego, en este caso, luego de las 24 horas del día domingo, o sea, ayer, recibió la confirmación contraria, sido un falso positivo, que había habido una equivocación en la comunicación, y le confirmaron entonces que había sido su resultado concretamente negativo para COVID-19 luego de la confirmación del día domingo. Es una situación complicada. Esta mujer estaba cumpliendo, por supuesto, estaba aislada en su domicilio esperando la confirmación, iba a permanecer aislada tras recibir primero la confirmación positiva, y bueno, a partir del día de ayer, en donde recibió la negativa desde el mismo número celular, ya va a poder salir, porque claramente, digamos, no tiene sintomatología asociada a coronavirus. Y por otra parte, finalmente su resultado concretamente fue negativo para coronavirus. Pero es tremendo, algo que te juegan con 24 horas, te juegan con 24 horas de tu psiquis, ¿eh? Pero repito, sí, también esta cuestión de querer enseguida comunicarlo, ¿viste? Aguarden un poco, muchachos. Sí. Es así. Juan, y vamos a cotejar con lo de Provincia de Santa Fe, ¿te parece? A ver. Bien. Bueno, dale, Provincia de Santa Fe, bueno, en el último informe epidemiológico habla de 1.667 casos confirmados en el territorio de la provincia de Santa Fe, de los cuales 806 pertenecen a Rosario. Rosario que viene, por lo menos en los últimos reportes, hay que tener en cuenta que generalmente lo que decíamos ayer, los de los fines de semana suelen bajar en cuanto a la cifra. Rosario con 806 casos, que viene bajando, si uno lo compara con la semana pasada, donde había presentado más de 1.000 casos en cada una de las jornadas de la semana pasada. Y en la ciudad de Santa Fe, 166, marcando un nuevo pico. El máximo hasta ahora había sido de 146 en dos oportunidades. Bueno, es un nuevo pico para la ciudad de Santa Fe. 166 casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Santa Fe. En cercanías a la ciudad, si quieren, en el Gran Santa Fe, hay 5 casos nuevos confirmados en San José, Rincón y Santo Tomé, que también bajó considerablemente la cantidad de confirmados. Insisto, hay que esperar, sobre todo el reporte del día de hoy, para ir viendo las diferencias que generalmente se dan los fines de semana, pero Santo Tomé confirmó 5 casos, 5 igual que San José, Rincón, de COVID en las últimas horas. Con estos números, la provincia alcanza el total desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, en total, ya te digo, más de 50.000, 50.680. 50.680 casos confirmados de COVID-19. Es interesante seguir viendo cómo el gobierno de la provincia evalúa el segmento etario, el grupo por edad de los confirmados, ¿no?, de COVID-19, donde encontramos, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, confirmados menores a un año, 88 casos, de 1 a 4 años, 275, de 5 a 9, 351, a medida que va subiendo la edad, va subiendo la cantidad de confirmados, alcanzando un pico de las personas entre 25 y 29 años, de 6.335 casos confirmados, el máximo de 30 a 35 años con 6.541 casos desde el inicio de la pandemia, y de 35 a 40 años, a 39 años inclusive, 6.154 casos. Digo, el segmento etario que más se contagia es el que más se mueve. ¿Cierto? Está clarísimo. Las personas que van desde los 25 hasta los 40 años inclusive, son los segmentos etarios que mayor cantidad de contagios han tenido hasta el día de la fecha. 50.680 los contagios en toda la provincia. Sí. Y el número lamentable, Rodrigo, que esto es una noticia que uno nunca la quiere dar, pero hay que darla, tiene que ver con los fallecidos. En el día de ayer, el reporte epidemiológico de la provincia reportó 29 personas fallecidas. De estas 29 personas, en su gran mayoría pertenecían a grupos de riesgo, estamos hablando de gente mayor a los 74 años, pero una persona de 34 años fallecida, otro paciente de 35 años fallecido, y lamentablemente
un bebé de 11 meses que también se reportó fallecido en el sur de la provincia con COVID-19. Tremendo. 29 las personas fallecidas. Esas son las noticias que te marcan, ¿eh? Esas son las noticias que te marcan realmente.